Bueno, como todo asentamiento irregular, se da en los años 75, 77. Más bien de 75 en adelante es como nos asentamos en estas tierras que pues su origen es ejidal, ¿no? Es decir, nosotros compramos, fuimos compradores de buena fe, ante la necesidad, de alguna manera pues, sabíamos que era que lo ejidal no se compra, ¿no? Pero bueno, era más la necesidad. Entonces, en ese año, en esos años, se inicia el asentamiento. Es un porcentaje enorme de provincia de la República Mexicana y viene pues de los alrededores, ¿no? Lo que es Toluca, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, un poco Veracruz, pero la gran mayoría es de provincia. En el Distrito Federal todo está concentrado, todo está centrado. Es decir, si uno quiere sobrevivir, pues tiene que emigrar, ¿no? A la ciudad, que el Distrito Federal pues se convierte en una zona industrial. Entonces, ese es el motivo, pues, de que muchos se vienen y al llegar aquí, pues ya sea que estemos o que llegaron a estar con algunos familiares o que finalmente estuvieron rentando, pero el otro problema pues, era el desempleo, ¿no? Entonces, nos dimos y se dieron a la tarea de buscar espacios, ¿no? Ese es el problema, buscar espacios donde poder construir y hacer algo propio, ¿no? De acuerdo a nuestra constitución política, toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Sin embargo, en las grandes ciudades de nuestro país, el problema de la escasez va en aumento. El gobierno federal desarrolla programas y convenios con diferentes grupos sociales para promover y garantizar la solución de sus necesidades básicas. Junto a estos esfuerzos existen alternativas que surgen de la iniciativa del ciudadano común. Si usted tiene dudas, comentarios o sugerencias, comuníquese con nosotros a estos números y direcciones. Hágalo. Su participación es muy importante. Cuando llegamos aquí a estos terrenos, continuamente nos desalojaban, es decir, la inmobiliaria, los ejidatarios, este terreno, un terreno lo vendían 5 o 6 veces, entonces les convenía a ellos que la policía, que el departamento, que la delegación nos desalojara, ¿no? Para volverlo a vender. Entonces se empieza a crear la plusvalía, ¿no? Del terreno. Entonces, ante eso, pues ya nos vimos en la tarea pues de constituirnos legalmente. Los primeros trabajos, insisto, fue la urbanización de la colonia. Una de las banderas que usamos para que ya no se nos desalojara fue la construcción de la escuela primaria. Y después de la construcción de la escuela primaria, empezamos a construir el jardín de niños, el dispensario médico popular que daba atención, venían médicos desempleados a dar consultas gratuitas, las familias, la comunidad se daba la tarea de recabar, por ejemplo, medicina en sus trabajos y previo chequeo pues con los doctores de que si estaba ya había caducado o estaba en buenas condiciones, pues se recetaba, ¿no? Y lo que no se tenía, bueno, pues se compra. Y la apertura de las calles. El contar con una vivienda digna es un problema social que nos concierne a todos, no solo a las instituciones de gobierno. Frente a esta problemática nos preguntamos, ¿qué alternativas tiene la gente y qué puede hacer usted? Hoy conoceremos la historia de un grupo de colonos que decidieron tomar al toro por los cuernos, es decir, valerse de sus propias fuerzas para resolver una de las necesidades más elementales, tener un techo,
una casa donde vivir. Pues que yo no quería venirme, ¿no? Yo estaba muy arraigado en mi pueblo, con mis costumbres, yo era libre. Estar en provincia es tener esa libertad, ¿no? Caminar, no tenerle miedo a los coches, no tener horario, no vivir con esa tensión, ¿no? Entonces, pues, al venir al Distrito Federal perdí mi libertad. Bueno, yo cuando emigré tenía 8 años y anduve de La Seca a La Meca. Es dramático vivir en provincia, es dramático, no hay este empleo y de alguna manera, bueno, el salario en provincia es raquítico, ¿sí? Entonces, inclusive aquí vendiendo chicles, limpiando parabrisas, y todos esos trabajos que luego nos da pena porque los vemos, pero pues se gana mejor aquí que en provincia, ¿no? Entonces, pues no había mucho de dónde escoger y de dónde echar mano, ¿no? Fue un reto a vencer, es un reto enorme. El problema de la vivienda, originalmente las casuchas, las casas eran de lámina de petróleo, láminas con madera. No había pisos, no había ventanas, era un cuarto redondo. Y de esto pues le estoy hablando del 77, ¿no? Cuando empezamos a llegar. Y a raíz de eso, pues empezamos a buscar formas, cómo entrarle a la vivienda, ¿no? Cómo resolver el problema de la vivienda. Y eso nos permitió buscar métodos, buscar fórmulas, que en el trabajo comunitario lo encontramos. Es decir, venir de provincia y llegar aquí, nos encontramos con que en provincia el trabajo comunitario, las faenas, los domingos, pues en provincia se llama, por ejemplo, en Oaxaca se llama tequio, ¿no? Es decir, es la prolongación de traer costumbres de provincia al Distrito Federal, ¿no? Y entonces, pues aquí nos encontramos con que es la continuidad de nuestras costumbres, ¿no? Es decir, son los usos, son las costumbres que traemos de provincia, ¿no? Y aquí lo aplicamos y nos ha dado resultados. Nosotros no bajamos la guardia. El hecho de que la gente, hay veces que participa y hay veces que no participa, nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar. Y dentro de los objetivos es ser autogestivos, es decir, continuar con vivienda, irse metiendo para incidir en las políticas que el gobierno ha aplicado en contra de nosotros. Pero bueno, ahí nos estamos colando y estamos viendo la forma de cómo continuar. Tenemos un terreno como de 600 metros, vamos a hacer un mini súper, vamos a poner una panadería, vamos a hacer económicamente hablando, autogestivos. Vamos para arriba y hay las condiciones, ¿no? Nosotros como familias desempleadas, estamos catalogadas como familias y como colonos de cuarta, quinta categoría. No entramos en los créditos del gobierno, llámese FONAPO, llámese FIBIDESU, FICARPO, como se llame, ¿no? Pero no entramos porque ellos tienen sus reglas de acuerdo a la banca. Entonces, si la banca dice, estas son las reglas, entonces no entramos. Y por eso es que nos han relegado. Entonces aquí tiene doble significado, es significativo el hecho de que hayamos atacado el problema de la vivienda buscando otras formas y que posiblemente hemos inaugurado ese tipo de formas, ¿no? Que se le da préstamos a los desempleados, a los colonos de cuarta categoría, pero pues hemos sido pagadores, ¿no? Porque si algo tiene el pobre es que es bien pagador, ¿no? Ese es el orgullo que tenemos. Las ciudades crecen por dos razones fundamentales: el crecimiento natural ocasionado por el aumento de los nacimientos y la disminución de las defunciones, así como por la población de inmigrantes que llegan de otras regiones.
En nuestro país fue a partir del desarrollo industrial de mediados de este siglo cuando se dio la gran expansión urbana. En algunas ciudades se han dado condiciones favorables para la instalación de industrias, pues en ellas se concentra la población, la infraestructura de servicios y son centros de consumo y distribución de la producción. Este crecimiento industrial ha provocado una intensa migración y con ello una creciente exigencia de servicios urbanos. Hoy nos enfrentamos al grave problema de que los servicios y las viviendas en las grandes urbes son insuficientes para cubrir las necesidades de sus habitantes. Pero las ciudades no siempre han sido iguales. Tal es el caso de la Ciudad de México, capital de la Nueva España en tiempos de la colonia. Consumada la conquista, los españoles iniciaron la construcción de una nueva ciudad sobre las ruinas de México Tenochtitlán. Para ello, utilizaron las piedras de los templos y palacios mexicas ubicadas en el Templo Mayor. Eligieron ese lugar porque durante mucho tiempo había sido el centro religioso, comercial y de gobierno del Imperio Mexica, y la gente lo veía con respeto. Poco a poco, los españoles conquistaron otros territorios y establecieron nuevas ciudades. La Ciudad de México se convirtió en la capital de esos territorios, a los que se llamó Nueva España. Los españoles trazaron las calles a partir de la plaza que hoy conocemos como Zócalo. En las calles cercanas edificaron sus casas, los edificios de gobierno, las iglesias y los conventos de manera regular. Al espacio para vivir se le conoció como la traza de la ciudad. Fuera de la traza de la ciudad española se encontraban los barrios reservados a la población indígena. A diferencia de lo que ocurrió en el centro, en los barrios no existió un plan para la distribución de las casas, por eso su crecimiento fue irregular. La población de la ciudad aumentó. A los indígenas y los españoles conquistadores se sumaron más españoles, quienes venían en busca de mejores condiciones de vida, y algunos negros, traídos de África para realizar los trabajos más pesados. Estos grupos vivían en lugares distintos, pero coincidían en los mercados, plazas y lugares de trabajo. Las calles, calzadas y canales existentes antes de la llegada de los españoles fueron aprovechados para la nueva ciudad. Algunos canales fueron desecados y rellenados con tierra y piedras para convertirlos en calles. Otros se siguieron utilizando para transportar alimentos y diversas mercancías, como el canal de Roldán, actualmente calle de Roldán, que se comunicaba con el canal de la Viga. A finales de la colonia, muchas calles estaban empedradas. Las construcciones coloniales no solo se hicieron en el primer cuadro, sino también en las poblaciones que en aquel tiempo rodeaban la ciudad, por ejemplo, en Coyoacán, Churubusco, Culhuacán e Iztapalapa. Durante los tres siglos que duró la colonia, la Ciudad de México creció tanto que los límites que separaban a los barrios indígenas del centro se perdieron. Al igual que nuestra ciudad capital, las grandes ciudades del mundo han ido perdiendo el equilibrio que alguna vez tuvieron entre el espacio y sus habitantes. Las diferencias se pierden y cada ciudad se va pareciendo más y más a todas las ciudades. Muchas de nuestras ciudades han manifestado un proceso que se denomina conurbación. Es decir, al crecer su población, sus límites se han ido expandiendo hasta ocupar parte de los municipios que se encuentran a su alrededor. Este crecimiento ha ocasionado un aumento en la demanda de vivienda, así como la necesidad de calles, servicios públicos, escuelas, centros de salud, transporte, entre otros requerimientos. Tener una vivienda, un lugar donde vivir, todos los miembros de la organización. Trabajaba en unas casas de... era velador. Entonces ahí se conoció una persona que estaba aquí viniendo a las juntas que hacían aquí en el grupo. Y por medio de ellos, por medio de esta persona, supo de este lugar. Entonces fue cuando ya venimos aquí a ver si era cierto. Y pues sí, nos quedamos, pero era una organización. Nos apuntamos en la organización.
Y por medio de eso, entramos aquí al grupo y pues empezamos a luchar, a comisiones, a empezar a trabajar. Entramos a la colonia a empezar a hacer la escuela, la primaria. Ese fue nuestro primer trabajo que hicimos. Y de ahí nos seguimos con las calles. El kinder que estaba aquí arriba, que son las aulas que están por aquí arriba, esas las hicimos también nosotros, por medio de cooperaciones y trabajos. El crecimiento de la población y la disponibilidad de vivienda están estrechamente relacionados. Por eso necesitamos saber cuántos somos, cómo somos, dónde vivimos. Para conocer estos datos, existen disciplinas que estudian a la sociedad. La demografía es una de ellas y se encarga de los estudios de población. Los especialistas trabajan con los censos, instrumentos que les permiten obtener información, que luego se ordena e interpreta y se presentan estadísticas, tablas y gráficas. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, es la institución pública encargada de recabar y ordenar la información acerca de las particularidades y aspectos de la población en nuestro país y sus regiones, así como de sus características sociales y económicas. Del mismo modo, presenta un panorama de los rasgos físicos del territorio nacional y de sus recursos naturales. El INEGI realiza cada 10 años los censos de población y vivienda y cada 5 años los censos económicos. Estos registros generales nos permiten conocer algunos aspectos de nuestra población: distribución en el territorio, el sexo de las personas, el número de individuos por familia, las características de las viviendas o los servicios urbanos, entre otros. La información obtenida nos permite conocer cómo es la calidad de vida de los habitantes, es decir, el grado de bienestar y satisfacción de las necesidades de la población. Como hemos visto, los censos y otros instrumentos de medición, las estadísticas, tablas y gráficas, son herramientas que permiten conocer, comprender y plantear soluciones a los problemas de nuestra sociedad y constituyen la base para elaborar e implementar programas destinados a promover el desarrollo económico, los programas de vivienda y el desarrollo comunitario, entre otros. De acuerdo con diversos estudios, sabemos, por ejemplo, que en nuestras ciudades, aproximadamente el 60% de las viviendas se han edificado bajo el proceso de autoconstrucción y que esta es muy importante y frecuente entre los sectores más pobres del país. La casa de Manuel ha sido edificada bajo el proceso de autoconstrucción, pero ¿qué significa esto? Podemos decir que esta forma de construir se caracteriza por el hecho de que el consumidor de la vivienda es al mismo tiempo el productor directo y el que concentra el control económico y técnico de la construcción. Los autoconstructores utilizan su propio trabajo para disminuir los costos de construcción, entre los que se incluirán solo los materiales. Se hace con esfuerzos del propio empleo. Mi esposa, por ejemplo, colaboraba y colaboró hace muchos años. Ella vendía elotes, vendía plátanos preparados y también le entraba, hacía tandas por fuera. Nosotros teníamos un cerdo y esa trajo más cerditos y se vendieron y empezamos a comprar varilla. Lo que pasa es que nosotros cada 8 días estamos construyendo.
No sé si ustedes se dieron cuenta, aquí arriba estamos haciendo una bardita. Entonces, cada 8 días, los domingos, hay muchos desempleados, ¿no? Entonces, a esos albañiles les decimos, mira, yo compro mi material en la semana y tú me trabajas los domingos, ¿no? Y así hemos venido trabajando, metiéndole a la casa, ¿no? Trabajando poco a poco. Ahorita mis hijos ya disfrutan de una recámara individual, pero antes este espacio era un espacio redondo, ¿no? Porque no teníamos más, ¿no? Pero nosotros hemos hecho el ejemplo, somos el ejemplo a seguir. No corrupción, no lucro, no vivir a expensas de la comunidad. Y eso, bueno, pues ganarse la confianza de la gente no es cosa de un día para otro, ¿no? No, 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 no. Ganarse la confianza de la gente es que te conoce la gente, saben cómo actúas y en base a eso te depositan la confianza, ¿no? Hola, bienvenidos de nuevo a esta su sección Aclaremos Dudas. Hoy nos acompaña el asesor Luis Francisco Trujillo, quien nos ayudará a aclarar nuestras dudas. Asesor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la primera pregunta, que es del señor Sabino Ruiz, nos escribió desde Texcoco. Dice, en el último ejercicio de la sesión 41, no entendí qué quiere decir tasa de crecimiento. ¿Podrían explicarlo? Tasa de crecimiento en este caso, si se fija, se escribe con S, no con Z. No es el objeto que nos sirve para tomar café o té, sino que se refiere a la acción de medir. Se puede entender tasa como un sinónimo de medida, ¿no? De la uh-huh. palabra medida. Entonces, tasa de crecimiento podemos entender como medida de crecimiento. Esta medida se toma en un universo, es decir, una cantidad de gente, por ejemplo, una población o de una localidad o de un país, durante un tiempo determinado, o sea, un mes, un año, 10 años, ¿no? Y la tasa se saca, es decir, la medida se saca, comparando la primera medida que se toma, luego se deja pasar el lapso señalado y se toma la última medida. La diferencia se expresa en términos porcentuales y esa es una tasa, ¿no? Una tasa de crecimiento en este caso, una medida, digamos, para que quede claro, una medida de crecimiento. Muchísimas gracias. Nos vamos a la siguiente pregunta, que es de Justino Fernández, nos llamó desde Cajeme, Sonora. Pregunta, ¿por qué el crecimiento industrial y la urbanización en nuestro país se dio en las zonas donde hay menos agua? Bueno, empatar estas dos variables es un poquito engañoso. Dos variables me refiero, por un lado a la presencia del agua y por otro lado a la industria, el desarrollo uh-huh. industrial y urbano. Porque aun cuando en el sur del país presenta el 70% más o menos de los recursos hidráulicos y el norte el 30% restante, e inversamente, el sur tiene el 30% del desarrollo industrial, del norte el 70%. Esto no quiere decir que a mayor agua, a mayor cantidad de agua, menor industria. No, no, eso son otras las condiciones que intervienen ahí. Hay que pensar en la cercanía, por ejemplo, de un mercado tan grande y como los Estados Unidos, de recursos, otro tipo de recursos naturales como los minerales, etcétera, en el norte, uh-huh. ¿no? Entonces, se dio así porque, vaya, así se dio la historia, pero son muchos los factores que intervienen en la industrialización y en la urbanización y no se debe pensar que solo es la presencia o ausencia del agua. Muchas gracias. Tenemos acá la siguiente pregunta, que es de Guadalupe Rodríguez, de Puebla. Ella nos dice, con respecto a la nota periodística que viene en la sesión 45, yo pienso que lo que hicieron las personas de Texcoco estuvo bien. Pues si no hay quien aplique la ley, ¿quién va a defender a la gente de los criminales? Pues me parece que es una lectura que debe ser un poquito más reflexionada. Se supone que vivimos en un Estado de Derecho. De hecho, vivimos en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho existen instituciones encargadas de la impartición de justicia. Que las instituciones no cumplan con como deseáramos con su función, uh-huh.
Es un problema de las instituciones, pero de las instituciones que nosotros como ciudadanos debemos de presionar para que se resuelva. Entonces, a nosotros como ciudadanos no nos corresponde ejercer la justicia, porque la justicia es un término muy relativo. A lo mejor lo que para mí es justo, para ti no, ¿no? Uh-huh. Lo que nos corresponde como ciudadanos es presionar, es vigilar la impartición de justicia y no ejercerla nosotros, ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y este tipo de casos extremos son casos que no se deben de dar y que incluso son vergonzosos para la historia nacional, ¿no? Asesor, pues muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar nuestras dudas. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias. A ustedes, amigos, muchas gracias, pero no se vayan, que nos vamos a la siguiente sección para saber más. Las experiencias de autoconstrucción son generalmente comunitarias. Por eso muchas personas deciden formar una organización de vecinos o colonos, ya que unidos se logran más cosas que solos. A través de una organización comunitaria se pueden planificar todas las etapas de la autoconstrucción, desde conseguir los recursos necesarios, ya sea a través de fundaciones o asesorándose para la obtención de préstamos, hasta la construcción de la vivienda. Una organización comunitaria les permitirá compartir los problemas, aprender de los vecinos, abaratar los costos y buscar soluciones comunes. Además, existen escuelas técnicas superiores donde hay especialistas como arquitectos e ingenieros que pueden darles asesorías gratuitas. Asimismo, hay libros y manuales de autoconstrucción que pueden consultar. Les recomendamos el Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, publicado por las Facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bien, eso es todo por hoy. Los esperamos en la próxima sesión de asesoría.